Tal vez tengas tú la opción de admitir a otras más personas, que cuando una vez que yo comience, yo creo que no va a ser difícil estar admitiendo. Thank you.
presentando una presentación en PowerPoint. ¿Me confirma si lo ven? La distribución podría haber sido diferente a la. ¿Cómo sería la distribución más efectiva?
De la de cada uno de los de cada uno de estos registros. Para Tomás Gómez y Nereus logré compilar más o menos 360 registros.
pero para trabajarlo en ARMAP y MAXEN necesitamos básicamente tres columnas, ¿no? Una de la especie y las coordenadas, tanto de latitud como tanto de longitud como de latitud, en coordenadas decimales y en un formato que se llama CSV, Comma Separated Values. Estos datos vamos a incorporarlos a un proyecto de ARMAP. En este caso, el proyecto lo vamos a llamar Tesinerero June. Por lo June viene de junio, que es, he vuelto a repetir estos resultados, ¿no? Y los shapes de los países de Perú y Ecuador los he bajado de DivaGIS, que son accesibles y gratuitos, ¿no? Para cargarlos, con la opción de, como seguramente muchos ya saben, de ADDAT. Para cargar los registros de tomazones y nereos, o sea, ese archivo de CSV, usamos la opción de ArcToolbox. Vamos a moverlo acá. De ArcToolbox, Layers and Tables Plus, y MakeXY Event Layer. De esta forma, cargamos el archivo CSV. Lo tenemos aquí en Layers. Para decirles nomás que, como les dije, tenía 360 registros, pero preferí, antes de ingresarlos al ARMAP, hacer ya una selección de las localidades únicas, ¿no? Entonces, lo que yo he cargado acá ya es mi archivo CSV de localidades únicas. Un ratito, si me permiten, voy a dar acceso a algunas personas más que he escuchado que están pidiendo acceso. Entonces, continuamos. Nos puede servir para hacer un repaso. Nuevamente, como les dije, estoy introduciendo. ¿Dónde está la presentación? Acá. Ya. Como haciendo un repaso, entonces les he hecho una. He añadido al proyecto del ARMAP mis registros de coordenadas únicas, ¿no? Se puede haber hecho también con todos los registros totales. Hay opciones para ir filtrando las localidades repetidas, ¿no? Pero yo prefiero hacerlo, prefería hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, estos son ya registros de localidades únicas y previamente añadido al ARMAP los shapes de Perú y Ecuador, ¿no? Son los lugares donde se encuentra esta especie. Muy bien, entonces toda esta información, como lo que hemos agregado todavía es un archivo temporal, lo guardamos con data, export data, para que esté ya grabado en el ARMAP, ¿no? Ok, entonces mi data de localidades únicas son 102 registros, eso es lo que estamos guardando, ¿no?
Bien, ya tenemos entonces la localidad incorporada al ARMAP, las localidades de registro. Esta es la pantalla del WorkLink, donde se muestra, aquí tienen, por si acaso no los conocen, el link o el enlace donde pueden bajar la información de estas capas. Vamos a escoger una resolución de 30 segundos, que es aproximadamente celdas de 1 km². Todas estas descargas se hacen en raster y van a bajar en formato zip, ¿no? Es gratuito, hay un montón de información que es gratuita. Entonces, una vez que se han bajado en la carpeta que ustedes deseen, yo le he llamado WorkLink presente. Todas estas, con la opción Add Data, la vamos a incorporar al proyecto de ARMAP. Como ven acá, el tipo de... es un raster. En realidad es un TIFF, es una imagen. El WorkLink tiene la información de... los modelos climáticos para todo el mundo, ¿no? Entonces esto es lo que van a jalar, lo que se va a bajar de la internet, ¿no? Es de todo el mundo. Entonces uno tiene que darse el trabajo de hacer un corte o hacer un filtro para la zona que uno desea trabajar, ¿no? Bien, acá tenemos detrás de esta ventana tenemos todos los WorkLink que hemos bajado. Para hacerlo mejor visible usamos la opción de en Layers, clic derecho, Collapse All Layers, y vamos a tener una mejor visibilidad, ¿no? Entonces, continuamos. Como necesitamos un área para trabajar con Maxim, necesitamos dos cosas, un área de calibración y un área de proyección. Vamos a ir precisando a lo largo de la presentación en qué consiste cada una de ellas. El área de calibración es básicamente el área con las cuales voy a comparar los datos ambientales que yo tengo de cada uno de mis registros. Como yo tengo 102 registros, yo tengo datos ambientales de cada uno de ellos. Entonces, el área de calibración va a ser contra qué área puedo comparar para saber en esa área por qué esa especie no está presente o por qué podría estar presente. Entonces, vamos a usar estos 102 registros para crear una área de calibración que va a ser como un polígono que incluya todas estas áreas. Esto se hace usando en ARMAP la opción de Geoprocessing Buffer, ¿no? Y vamos a escoger un buffer de 0.5 grados, que es alrededor de 55 kilómetros para cada punto. Quiere decir que alrededor de cada punto de registro vamos a crear una circunferencia con un radio de 55 kilómetros. Obviamente uno determina el buffer según el conocimiento de la especie, su capacidad de dispersión, la presencia de barreras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es no tener un buffer demasiado grande, ni tampoco demasiado pequeño, sino un área donde uno puede tener una idea de que esa especie podría estar presente en esa, o podría, que casi con seguridad uno podría decir que esa especie podría estar presente, ¿no? Por eso yo escogí para esta especie andina un área de buffer de 0.5 grados. Muy bien, entonces, como les dije, esto se hace con la opción de Geoprocessing Buffer. Y ponemos en input nuestro shape de que hemos creado de los
de los puntos. En output vamos a poner el resultado, como queremos el archivo que se llame. Yo le voy a llamar test-inherited-buffer-yum, o sea, la carpeta de salida. Este es el resultado. Como ven, cada registro ha servido de base para hacer este buffer. Y en el proyecto se ha cargado también esta capa buffer. Tenemos que hacer entonces ahora, para que todo esto sea consolidado en una sola área de calibración, juntar todas estas áreas buffer en una sola. Esto se hace nuevamente con el tab Geoprocessing, con la opción de disolver. Seguimos entonces. Me va a salir una ventana donde me dice cuál es mi archivo de entrada, que es el que ya había creado, el buffer yum, y cuál va a ser el archivo de salida. Le agregué al buffer yum la palabra de dissolve para que sea informativo, ¿no? Saber qué es lo que está haciendo. Seguimos y tenemos ahora ya una sola área, que es la de, la vamos a llamar de calibración. Ustedes pueden notar que hay una pequeña zona que sobrepasa la línea de costa, ¿no? Y obviamente no puede estar allí la especie, ¿no? Entonces tenemos la opción de poder cortar esa zona con la opción de clip, nuevamente Geoprocessing, clip. Vamos a cortar esa zona que está en el mar. En la ventana que sale vamos a poner el archivo de entrada, que es dissolve, ¿no? Y contra qué máscara la vamos a cortar, ¿no? Entonces, como no queremos que sobresalga de los límites de Perú y Ecuador la parte terrestre, la máscara va a ser el archivo que había bajado de DivaGIS, que es Perú Ecuador. Y al output le voy a poner un nombre, en este caso he puesto calibración clip, nuevamente tratando de que los nombres sean informativos, ¿no? Y me ayuden a ver qué es lo que significa cada uno de los archivos, ¿no? Apretamos el OK y tenemos ya el archivo del área de calibración cortada. Como ven acá, ya no aparece fuera del mar. Entonces, esto lo hemos exportado nuevamente como la opción que se crea, Cinereo Script, es un archivo temporal. Lo guardamos, en este caso preferí guardarlo ya como T-Cinereo de un calibración. Este va a ser entonces mi área de calibración. Ahora, tenemos que hacer lo mismo con el área de proyección, ¿no? ¿Qué cosa es el área de proyección? El área de proyección va a ser en qué otras zonas de Perú y Ecuador, fuera del área de calibración, podría estar presente esta especie tomando zonas cinereos, ¿no? Es decir, si ven aquí el cursor, ¿en qué otros sitios fuera de este área de calibración, más al norte o más al sur o más al este, podría estar esta especie, ¿no? Como repito, estas son las dos áreas importantes que tenemos que desarrollar antes de trabajar con Max. Bien. Ahora, si me permite un ratito, otra vez hay unas personas que están pidiendo invitación con las disculpas del caso. Vamos a admitir a Mateo, Alan, Damián, y creo que estos ya van a ser los últimos. Van a disculpar. Pueden seguir viendo a través de la página del Facebook del museo.
y ahora sí ya vamos a cerrar la admisión por ahora. Ya. Como recordarán, todas las variables ambientales que hemos bajado son para todo el mundo, ¿no? Y eso hace que el proyecto de RMAP sea muy lento si es que seguimos trabajando con todas estas variables ambientales a nivel del mundo. Lo que mejor vamos a hacer es cortar todas esas variables ambientales que están fuera de las áreas de nuestro interés, es decir, fuera del área de proyección, fuera del área del área de calibración. Entonces vamos a tener solamente variables ambientales para estas dos áreas, ¿no? Esto se hace usando estas dos comunes, ¿no? Recuerda que hemos creado ya el área de calibración, que lo hemos llamado TSIN, de TSIN Nereos, hecho en junio, y el área de calibración, ¿no? Y como un repaso para los que recién han entrado, esto lo hemos hecho primero haciendo un área buffer de cada uno de los 102 registros, disolviéndolas en una sola área de calibración, ¿no? Entonces, este recorte de las variables ambientales para el área de calibración lo hacemos con RTool, Spatial Analysis Tool, Extraction y Extract by Mask, ¿no? Como vamos a hacer esto para cada una de las 19 variables ambientales, hay una opción que se llama Batch, ¿no? Esta la obtenemos haciendo un clic derecho en Extract by Mask. Va a salir la opción Batch y esto nos va a permitir en una sola rutina hacer el corte para todas las 19 variables ambientales. Nos va a salir esta ventana, que es el batch, en donde en el input raster vamos a poner todas las 19 variables ambientales, y en la columna de la derecha nos va a pedir el raster de la máscara, que es el área de calibración, ¿no? Cargamos acá el área de calibración, ¿no? Fácilmente esto se hace con copy and paste, no tienen que estar digitando cada una de ellas, copy and paste para todos ellos, ¿no? Y lo siguiente que nos va a pedir es dónde se va a guardar cada una de estas capas cortadas, ¿no? Es el output raster. Para esto vamos a crear una carpeta llamada RAS, porque va a ser la capa que vamos a cortar va a seguir siendo todavía un raster, ¿no? Y para cada una de las capas climáticas, ¿no? Le damos OK. Y acá están ya copiadas todas. Ah, disculpen, a ver. Acá he hecho para la primera capa ambiental, ¿no? Entonces, para poder llenar el batch, yo simplemente he copiado esto y he hecho un paste para todas las otras celdas y después he modificado la terminación, ¿no? Bio 1, bio 2, bio 3. Acá hay que tener mucho cuidado de que sean exactamente iguales, ¿no? Que correspondan a la capa del work stream que se ha bajado. Si este es el 1, este debe ser el 1, es el 2. El 2, un pequeño error o descuido puede malograr mucho de resultado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no dejar espacios. Entonces, todo esto lo he hecho con copy y paste, ¿no? Modificando solamente las terminaciones, ¿no? Antes de dar OK, tenemos que ir a unas opciones de setting aquí en el tab de Environments. Cuando entramos al tab de Environments, van a salir todas estas opciones. Vamos a la opción, abrimos la opción de la Output Coordinates,
en el Output Coordinates puede ser cualquiera de los raster originales. Lo que queremos saber es cuáles son las coordenadas, el sistema de coordenadas que se va a usar. Yo escojo el primero, seguimos, en la opción de Processing Extend, voy a poner el shape de calibración, Desnereos Jump Calibración, recuerden que esto ya lo hemos obtenido. Después hay otra opción, en Processing Extend, se abrió otra subventana, aquí en Extend pongo la capa de calibración, en Snap Raster igual pongo cualquiera de las variables del workline. En la opción de Raster Analysis pongo también una capa del workline y la máscara. La máscara con la que voy a cortar, y es decir, las variables climáticas que necesito solamente para esta zona de calibración. Bueno, hay varias opciones, pero la rutina es bastante straightforward. Básicamente repetir lo que yo he hecho, ¿no? Damos resign, ahora entonces damos la opción OK, ¿no? Y tenemos los nuevos BIOS, los 19 BIOS. En resumen, un BIO va a ser la información con la información con las variables ambientales solamente para el área de calibración. Recuerden que lo que estamos haciendo es cortar la información de climática para el área de calibración, ¿no? Entonces todas estas van a estar guardadas en una carpeta, en la carpeta RAS, que significa raster. Pero para hacer usada esta información en otros programas y en paquetes de R, el raster no me ayuda. Tenemos que convertir esa información de raster a ASCII. Esta tenemos que convertirla entonces a ASCII cada una de las 19 variables. Usamos la opción de RToolbox, ¿no? Conversion Tools, de convertir raster to ASCII. Como vamos a hacerlo para las 19 variables climáticas, en lugar de hacerla una por uno, podemos usar nuevamente la opción de patch, ¿no? Y esto hacen clic derecho acá en raster to ASCII y me va a salir esta ventana nuevamente de patch, que como ya lo hemos hecho antes, ya estamos un poco más familiarizados. En el input raster vamos a jalar toda la información de estos 19 variables, aquí lo jalamos y aquí ya están incorporadas las bio, las 19, y en el outnet la terminación as, que es la que queremos que resulte, ¿no? Al igual que en el proceso anterior, con copy and paste llenamos todas las celdas y simplemente cambiando la extensión, ¿no? Acá voy a poner BIO 01, después BIO 02, 3, hasta BIO 19. Y este sería el final. ¿Sí? Entonces acá ya podemos aplicar OK. Y me va a convertir toda esta información de raster a ASCII. Bien, entonces, resumiendo, con todas estas opciones he obtenido las variables climáticas cortadas, o sea, estos BIOS son las variables climáticas cortadas solamente para el área de calibración. Es área que está al sur de Ecuador y el norte de Perú, ¿no? Pero como son raster, las he convertido a ASCII. ASCII ya, yo lo voy a poder usar con R, ¿no?
otra área de importancia que hemos dicho es el área de proyección, que en nuestro caso es Perú y Ecuador. Tenemos que hacer lo mismo, o sea, cortar todas las variables climáticas solamente para el área de proyección. Solamente tenemos que repetir todo el procedimiento que hemos hecho para el SHAE de Perú y Ecuador, guardando los resultados en la subcarpeta RAS, los nuevos raster, y en la subcarpeta ASC, los nuevos ASCII. Entonces esto ya podemos pasarlo porque lo conocemos. Vamos a entrar a otra parte del análisis, que es ver cuál es la correlación entre las variables predictoras. Tenemos 19 variables ambientales. Esto es mucha información, son informaciones de temperatura, 11 variables son de temperatura y el resto son de precipitación. Lo ideal es tener la menor cantidad de variables posibles, 3 o 4, 5, ¿no? Y entonces lo que hacemos para escoger estas variables es ver una de las alternativas, ¿no? Se puede usar una correlación de Pearson para ver cuáles son las que están correlacionadas, se puede hacer un análisis de componentes principales o simplemente escoger una variable en base al conocimiento que uno tenga de la especie, ¿no? Nosotros vamos a usar un programa que se llama NMTools para hacer una correlación, ¿no? Una correlación de Pearson. Y de estas 19, escoger unas pocas, ¿no? Entramos al programa NMTools, que igual está en la internet, se puede bajar, es gratuito. Y vamos a, abriendo NMTools, vamos a al tab de Options, y dentro de Options, a NMTools Options, abrimos esta NMTools. Y tenemos estas alternativas, ¿no? Que no son muy confusas, aunque quizás lo parezcan. Vamos a la opción de resampling, donde simplemente tenemos que poner la información que necesitamos, ¿no? En Layers Directory vamos a poner los ASCII que vamos a querer relacionar, correlacionar. O sea, aquí cargamos la carpeta donde están las 19 ASCII que hemos creado anteriormente. Y en Output Directory vamos a poner el archivo de calibración que vamos a obtener, o que el programa va a obtener, ¿no? Salvamos estas opciones, o sea, esta información. Vamos a la opción siguiente, en el tab NM Measurements and Tools, está la opción de correlación. Hacemos el clic en esta opción de correlación, ¿no? Me va a salir esta ventana donde me pide que agregue los archivos ASCII que van a ser correlacionados. Nombramos aquí, le ponemos el nombre al archivo de correlación, yo lo llamo correlación Yum, y vamos con Go. Entonces aquí está cargada ya las 19 variables ambientales que están en la carpeta ASC. Hacemos con el Go y termina el análisis. Ahora, este resultado también está en un archivo CSV que tenemos que leer con Excel. Abrimos ese archivo CSV, que es un formato de como TXT, pero delimitado con comas, y van a obtener un archivo parecido a esto, ¿no? Donde está la correlación de cada una de las variables contra todas las otras variables, ¿no? Entonces, ¿cómo escogemos cuáles de estas variables vamos a seguir utilizando en el resto del programa Maxim? Este es un una pantalla
pantalla de la de cómo hemos seleccionado estas variables, ¿no? Por ejemplo, consideramos las correlaciones arriba del 0.8 como muy correlacionadas. Entonces, por eso hemos escogido dos variables de precipitación, la BIO12 y la BIO13, que como ven acá, no están correlacionadas con ninguna. No, perdón, no es que no estén correlacionadas con ninguna, sino que sus correlaciones son menos de 0.8, para hablar apropiadamente. Y también escogí la variable 5 y 6, que son dos variables de temperatura. Si bien tienen alguna correlación, pero están un poco correlacionadas con otras variables, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la 8, la 9, la 10 y la 11. Entonces, en esta prueba, en este análisis, hemos escogido o seleccionado dos variables de temperatura y dos variables de precipitación. ¿Pueden confirmarme si me están escuchando? Por favor. ¿Estamos bien? ¿Pueden confirmar si me están escuchando? Entonces, ¿dónde está? Ah, ya, vamos a ampliar la pantalla. Como un repaso, tenemos entonces ya de 19 variables bioclimáticas, hemos seleccionado 4, utilizando la correlación de Pearson, usando el programa NMTools, ¿no? Y ya tenemos también la información necesaria del área de calibración y del área de proyección, ¿no? Entonces, tenemos ya casi todo lo necesario para empezar a trabajar con Maxim, ¿no? En Maxim vamos a usar una opción que se llama Sample with Data. Perdón, abreviadamente es SWD. Esta opción permite que el Maxim corra más rápido y que también sea repetible. ¿En qué consiste? Sample with Data significa que Maxim va a leer la información directamente de la tabla que le vamos a dar. Ya no va a estar leyendo las capas ambientales, ¿no? Que la hace mucho más lenta, ¿no? Sino directamente de la tabla. Bien, entonces para hacer esto, ¿no?, necesitamos dos tipos de archivos. El archivo de presencia, nuevamente en CSV, pero a cada registro le vamos a incorporar las variables ambientales. Y también vamos a necesitar un archivo CSV de los datos del área de calibración, que para este caso le vamos a llamar el background, ¿no? Nuevamente, estos registros del área, estos puntos del área de background, van a tener sus datos ambientales. En las siguientes láminas, ustedes fácilmente se van a dar cuenta de en qué consiste cada una de estas cosas. Acá hay una opción en archivo CSV de presencia que debo explicar un poco más. Una es
es el de las localidades únicas, que yo ya no tengo ese problema porque yo ya había comenzado incorporando las localidades únicas. Pero el otro es el sesgo de muestreo. ¿Qué significa el sesgo de muestreo? Para todos nosotros es familiar ya que en un mapa de registros siempre hay unos lugares donde se concentran más puntos de registros, ¿no? Esto no quiere decir que a la especie le guste más ese lugar, sino generalmente eso se debe a que ese sitio es más accesible, ¿no? O está más cercano a una ciudad, está más cerca a una carretera, o que ahí hay una estación biológica donde se ha hecho más estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Por ese motivo tiene más puntos de registro, ¿no? Pero esto puede crear un sesgo en el resultado final de Max. Entonces, para evitar eso, hay una opción que se llama adelgazamiento o thin, ¿no? Que consiste en eliminar el exceso de estos registros en algunas zonas, ¿no? Esa opción de adelgazamiento se hace con un paquete llamado SPSIN-TR, ¿no? Donde ponemos en esta opción la distancia que queremos que dos registros no estén juntos, ¿no? Podemos usar 3 kilómetros, por ejemplo, o 5 kilómetros. Si usamos 3 kilómetros, quiere decir que no va a haber ningún par de puntos que esté más cerca que 3 kilómetros. O si usamos la opción de 5 kilómetros, no va a haber dos puntos que estén más cerca de 5 kilómetros. Nuevamente, esto se hace en base al conocimiento de la biológico que tenemos de la especie, ¿no? En esta rutina de SPSIN, para explicar así brevemente, en la opción sin par, donde dice 5, podemos poner 5 o 3 o el valor que en kilómetros que uno quiera poner. Otro dato importante es aquí en OutBase, el resultado, el archivo, cómo queremos que se vaya a llamar, ¿no? Bien, entonces esto me va a permitir, como resultado, recuerdan que yo tenía 102 registros de localidades únicas. Si uso el SIN de 5, voy a obtener 36 puntos, y si uso el de 3 kilómetros, voy a obtener 44 puntos. Como les dije, yo he escogido el de 5 kilómetros, me he quedado con 36 puntos, ¿no? Entonces, a cada uno de esos 36 puntos le vamos a agregar las 4 variables ambientales que he escogido. Esto se hace con la opción de ART Tool, Special Analysis Tool, y Extract Multiple Values to Points. Está aquí. Entonces, resaltando aquí en la izquierda el layer que voy a trabajar, vamos a ArcTool, a Extraction Multivalues to Points, ¿no? O sea, vamos a extraer varios valores múltiples hacia los puntos. Bien, mi input, una vez que he escogido esta opción, se abre esta ventana. En el input voy a poner el archivo, el layer, donde están los 36 registros, ¿no? Yo le he llamado de 5 kilómetros. Y voy a jalar los raster, estos 4 raster escogidos, hacia esta ventana. Continuamos. El análisis hace ya la extracción. Cerramos. Y he abierto la tabla de propiedades para que vean cómo se ve ahora, ¿no? O sea, tenemos acá el layer de Cinereos Jung Sin File. Hacen clic derecho, buscan la opción de atributos de layer. Y
van a ver esto, ¿no? Como ven, tenemos los 36 puntos, aquí están los 36 seleccionados, 36 aquí, cada uno con sus coordenadas, y a cada uno de estos registros se le ha añadido el valor climático de estas cuatro variables que hemos escogido, ¿no? Esto entonces va a permitir que el Maxen ya lo esté buscando de la información de la capa del WorkClim, sino ya le estamos agregando en esta tabla cuáles son los valores climáticos para cada uno de estos puntos. Bien, como este es un archivo temporal, lo guardamos, hacen clic derecho, data, export. Data, export, y me va a guardar este archivo en un shape del arma. Entonces, aquí está el archivo, el nombre que he escogido. Okay. Cuando creamos el shape, repito, ¿no? Esta es una vista anterior, ¿no? Estoy creando este shape, ¿no? El ArcMap me va a crear varios archivos relacionados al shape. Para trabajar estos archivos en Maxen, yo necesito que esté en la opción de CSV, es decir, comma separated values, ¿no? ¿Cómo hago esto? Voy a buscar en la carpeta del shape, escoger solamente el archivo que se llama DBF, de base de datos, ¿no? Y voy a abrirlo. Voy a abrirlo y después lo voy a transformar en CSV. Entonces, aquí estoy poniendo el nombre que voy que va a resultar al final, perdón, de Cinereo 5 kilómetros CSV. Lo guardamos. Y aquí en la vista derecha tenemos un preview de la información, ¿no? Aquí están las dos coordenadas y los datos climáticos del DBF, que ahora está guardado en el archivo CSV. Entonces, ya tengo mi archivo de presencias en el área de calibración. Yo lo estoy guardando en esta carpeta que se llama el final de junio. Recuerden que es importante hacer este paso, ¿no? Tener esta información en el archivo CSV. Lo mismo tenemos que hacer con los datos del background, ¿no? Con los datos del background. A ver, por si se han perdido, voy a retroceder un poco para hacer un pequeño repaso, ¿no? Entonces, a ver, ¿hasta dónde? Allá, acá, ¿no? Profesor, disculpe, sí. Su pantalla no se observa. Sí se observa, no, sí se observa. Lo que tienen que hacer es que alguien intentó presentar, lo que tienen que hacer es anclar la pantalla del profesor. Es algo que el profesor no puede hacerlo por ustedes. Tienen que buscar la pantalla del profesor y anclarla. Vaya, gracias. Sí, por favor, nadie debe presentar, ¿no? Porque creo que crea problemas, ¿no? Y lo ideal que sus micrófonos estén apagados. Ya, entonces, como habíamos dicho, a ver, ¿dónde estábamos? Sí, ya, entonces, estábamos creando un shape del archivo de que habíamos hecho el adelgazamiento, ¿no? Que tiene las 36 localidades, ¿no? Allá, lo importante, como les decía, era que
no tengo una lámina sobre eso, pero en el shape, cuando creamos un shape, se crean muchos archivos relacionados al shape. De eso solamente me interesa el archivo DBF. Obviamente acá sale solamente el archivo DBF porque aquí he puesto por default que me lea solamente los DBF, ¿no? Pero ustedes cuando exploren van a ver que hay otros archivos más. ¿Por qué necesito leer el archivo DBF? Porque esta tengo que convertirla a CSV. El Maxim me lee solamente los archivos en CSV, en coma separated values. Entonces, en esta carpeta sale el nombre que, a la que lo va a transformar, el tipo CSV, ¿no? Esto es en Excel, es una rutina muy conocida de cómo transformar una extensión en otra, ¿no? Que cuando tengo ya mi CSV, tengo este previo, ¿no? Como una anécdota, hay que fijarse bien de que realmente esté separado por comas. En mi laptop, por ejemplo, a pesar de que yo ponía CSV, lo guardaba como punto y coma. Entonces, si no me hubiera dado cuenta, no lo hubiera leído más. Pero con Find and Replace cambié todos los puntos y comas por comas y no hay problema. La moraleja es siempre estar viendo los archivos que uno está creando, ¿no? Bien, ahora nos vamos al background. La fase anterior lo que hemos hecho es trabajar con el área de calibración. Tenemos 36 puntos de registro en el área de calibración y cada uno de esos 36 puntos tiene ya sus valores ambientales, ¿no? Ahora, como les dije, esto lo vamos a comparar con el área de proyección, con el área de background, con el área de calibración. Entonces, pero el área de calibración que tenemos nosotros es un raster, ¿recuerdan? Es el área donde hemos hecho el dissolve, el flip, y tenemos solamente un raster, que es el área de calibración, ¿no? Entonces, Maxim puede trabajar por default con 10.000 puntos al azar, como estoy poniendo acá, ¿no? Pero esta opción no es repetible, porque como estos 10.000 puntos se crean al azar, si vuelvo a hacer otro análisis, va a escoger otros 10.000 puntos al azar y nunca va a ser repetible uno contra el otro, ¿no? Entonces yo estoy usando acá la opción, la alternativa que dio Guevara en el 2018, que los puntos de registro que tengo, esos 36, los voy a comparar contra todos los puntos del área de calibración, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Ah, obviamente, si lo voy a comparar contra todos los puntos del área de calibración, ahí ya es repetible. Y cada vez que haga el análisis, siempre va a trabajar con todos esos puntos. Y esa es una ventaja, ¿no? Porque en ciencia lo que nos interesa es que sea repetible lo que uno hace. Entonces, como esta área es un raster, como dije, el área de calibración es un raster, voy a convertir ese raster primero a puntos, ¿no? Toda esa imagen lo voy a llenar de puntos. Esto se hace con la opción de Conversion Tools from Raster y Raster to Points. Es esta de aquí, ¿no? Recordando, esta es el área, ojalá que puedan ver el mouse, que estoy señalando todo el área de calibración, que hizo el recortado, ¿no? Pero como dije, es una imagen. Entonces, esta la vamos a convertir a puntos. Con la opción de From Raster, Raster to Point. Me va a salir esta ventana de Raster to Point. En el input pongo cualquiera de los BIOS, ¿no? Porque el tamaño de los BIOS van a ser todos iguales, los cuatro van a ser iguales, ¿no?
pongo uno de los tíos. Continuamos. En el output voy a poner, va a salir el nombre de un archivo temporal que se va a crear. Continuamos. Y aquí ya se ha convertido el raster a puntos, ¿no? Y se crea, como le dije, este layer temporal. Para que no sea temporal, lo vamos a nuevamente a guardar, ¿no? Ah, ya. Para que ustedes noten en qué consiste esta conversión de raster a puntos, he abierto la opción de atributos de esta capa temporal y sale esta ventana, donde ustedes pueden ver todo ese raster se ha convertido en 144.699 puntos. Eso es todo lo que ha hecho. Ha dividido todo ese raster en puntos, ¿no? Y es lo que tenemos aquí. Ahora, pero los puntos por sí solos tampoco no nos sirven. Lo que tenemos que agregar es cuál es la coordenada de cada uno de estos puntos. Ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces vamos a con esta opción de Features en ArcTools, Data Management, Features. Vamos a agregar coordenadas a cada uno de estos puntos X y Y. Aquí está la rutina, Data Management, Features, Add XY Coordinates. En el input voy a poner, yo ya la había guardado ya como background zoom, entonces pongo el shape del background zooms, donde están todos esos 144.699 puntos, y le va a poner coordenadas. Este es el resultado. Nuevamente, para que vean lo que se ha obtenido, bueno, a mí me gusta ver qué es lo que he obtenido para estar seguro de que ha hecho el análisis, ¿no? Veo en atributos, aquí están todos estos puntos, y ahora cada uno de estos puntos tiene un valor de coordenada x, y, ¿no? Esto está guardado, como les dije, en background zoom. Y para hacerlo comparable con la tabla del área de calibración, lo que vamos a hacer ahora es agregarle los valores ambientales a cada uno de estos puntos. Y ese es el paso siguiente, ¿no? Es, para esto hacemos extraction, extract multivalues to points, ¿no? Tenemos cuatro variables escogidas, el 5, 6, 12 y 13. Hacemos un clic en la opción de Extract Multivalues to Points. En el input me va a pedir cuál es el layer que tiene los puntos y las coordenadas. En input raster voy a jalar, aquí simplemente los llevo, las cuatro variables ambientales. Y ya. El ArcMap lo hace. Y acá vemos nuevamente en atributos, ¿no? Están todos los valores de X, las coordenadas, y cada punto de coordenada de las 144.000 y tantas tiene ya sus valores ambientales, ¿no? Esto es el método que vamos a usar, ¿no? Como les dije, es comparar los puntos de ocurrencias reales, esos 36, contra todos estos puntos que están en el área de calibración. Entonces, con esto ya tenemos al igual que en el área de calibración, que tenemos que leer el archivo DBF, ¿no? De este proyecto que se ha creado de la recalibración, y ese DBF convertirlo a CSV, y aquí está. Eso se hace fácilmente
con Excel. Entonces hemos abierto acá el archivo en el DBF. Perdón, se adelantó. Como les dije, están todos los puntos con sus coordenadas y las cuatro variables ambientales. Para prepararlo para Maxim, vamos a borrar columnas innecesarias como esta, las tres primeras, vamos a borrarla. Vamos a poner solamente X, Y, esto ya está bien de las variables. Y vamos a poner una columna de background para todos estos puntos, ¿no? Al final, el archivo debe quedar así, ¿no? El background para todo, el valor de coordenada de longitud, de latitud y las variables ambientales. Todo esto salvado en CSV, ¿no? Entonces ya tenemos el archivo de CSV para los puntos de ocurrencia y tenemos el archivo CSV del área de calibración. Ahora, ya estamos listos entonces para entrar a Maxim, ¿no? Maxim es un programa que usa la opción de máxima entropía para predecir o ver la posible distribución o la distribución potencial de una especie. Es un programa también que es gratuito, lo pueden bajar de la internet. Cuando ustedes abren el Maxim, va a salir esta ventana o con dos ventanas interiores. En el de la izquierda se van a cargar las muestras, los samples, y en la derecha los datos del área de calibración. Estos dos datos ya los tenemos. Si no hubiéramos hecho los pasos anteriores, simplemente hubiéramos podido usar las opciones, la opción de Maxim que dice Auto Features, ¿no? Donde va a escoger modelos de predicción y trabajarlo contra todos los puntos del área de calibración. Como les dije, el default de Maxim son 10.000 puntos, ¿no? Que quiere decir que del área de calibración, en cada intento, Maxim me va a escoger al azar esos 10.000 puntos, ¿no? Nosotros estamos optando por la opción de contrastarlo contra todos los puntos del área de calibración. Entonces no vamos a usar el default de Maxim, ¿no? Yo me estoy saltando las opciones de cómo escoger los modelos, ¿no? Pues primero por simplicidad y segundo también por tiempo, ¿no? Entonces hay varios modelos que se pueden usar, el modelo lineal, cuadrático, el producto de estos dos, el threshold, el hinge, ¿no? Vamos a usar por simplicidad ahora el método de hinge feature, es un feature class. Vamos a activar create response, vamos a hacer un jackknife, ¿no? Entonces, como dice acá en la ventana de la izquierda, aquí vamos a poner el archivo de presencia. Acuérdense lo que hemos hecho, ¿no? El CSV que tiene esas 36 registros con sus variables ambientales. Y aquí en la ventana derecha vamos a poner los datos del background. Esos 144.000 y tantos puntos con sus valores ambientales, ¿no? Eso ya lo tenemos preparado. En el output directory vamos a poner dónde va a estar el resultado que voy a obtener. Yo lo estoy llamando H05. H de Hinge, ¿no? Y proyección, esto es el directorio donde voy a encontrar la carpeta del área de proyección que voy a trabajar. Acuérdense que para este caso, el área de proyección es todo Perú y Ecuador. Entonces voy a necesitar los ASCII del área de proyección de Perú y Ecuador. Eso lo voy a cargar acá
en Projection Layer Directory File. A ver, avanzamos. Y aquí estamos cargando entonces el ASCII del área de proyección. En el output yo estoy poniendo que me lo guarde una carpeta que le llama modelos Joom. Aquí ya he subido los archivos de los registros donde están esos 36 registros. Vean acá en samples, en el lado izquierdo, es inerido 5 kilómetros, ¿no? Ese 5, recuerden que es el valor de sync que he usado, el adelgazamiento. Acá hay que hacer un clic en Cinereus. Acá ya están los datos del background, que también ya lo tenía preparado en el lado derecho, ¿no? Entonces, continuamos. Allá en Maxen hay una ventana que se llama Setting. Aquí está tapado, acá está abajo, en el medio, Setting, ¿no? Y ahí podemos dar algunas alternativas, como es una es de Regularization Multiplier. Esta tiene varias opciones, que va de 0.5 a 3, aumentando de 0.5 a 0.5. Para este entrenamiento o esta prueba vamos a usar una opción de 1, el Feature Class de Hinge. Hay algunos trabajos recientes que sugieren que el Hinge es preferible. Entonces hacemos el run de Maxen. Me va a crear el output que dije que me guarde en esta carpeta de modelos de Joom, ¿no? Y me va a crear nuevamente muchos archivos, ¿no? Para visualizar estos archivos, el que dice HTML generalmente es el que tiene casi toda la información, y esto es bueno leerla con todos sus archivos para tratar de entender, ¿no? Cómo ha ido escogiendo cómo ha ido trabajando las variables, ¿no? Pero ahora nosotros, igual por simplicidad, vamos a leer el archivo ASCII que se ha producido con el ArcGIS para producir el mapa de distribución. Bueno, esta lámina debía haber estado un poco antes. Hacemos el run. Entonces, buscamos el ASCII. Ahora al revés, el ArcMap no lee ASCII, no visualiza el ASCII, mejor dicho. Entonces el ASCII lo tengo que convertir a raster. Esto lo hacemos con ArcToolbox Conversion Tools, ASCII to raster. El ASCII es una de las lo vamos a encontrar en la carpeta donde hemos dicho que Maxen me guarde los resultados. Entonces, estamos aquí en raster, ASCII to raster. En el input me va a pedir que ponga ASCII, ¿no? Yo lo he guardado en una carpeta que se llama H05, ¿recuerdan? De Hinge 05. Van a encontrar dos o varios ASCII. Escogen el primero que está en la lista, el Cinereus ASC ASCII, ¿no? Y lo abren. Y el output raster se va a guardar un archivo temporal. Aquí en output data había opción integer y float. Bueno, me recomendaron que pongamos en float. Vamos a dejarlo en float. Hacemos OK. Y se creó el layer temporal. Noten acá en la izquierda, ASCII to, ¿no? Cierra el ASCII que se ha convertido en raster. Y que vamos a poder visualizar en el ArcMap, ¿no?
¿no? Aceptamos. Vemos las propiedades de esta capa. podemos para que no se llame ASCII to raster, vamos a ponerle un nombre que sea más informativo. Yo le he cambiado aquí, pero me adelanté. En layer name le he puesto el nombre Tesinereos H1, ¿no? Se le he cambiado el nombre. Vean que aquí hay varias alternativas. También hay Symbology. Vamos a ir a la opción de Symbology, el tab de Symbology, donde hay varias opciones. Una de ellas es de cambiar la rampa de colores, ¿no? Cuando ustedes hacen clic aquí, van a aparecer decenas de opciones de combinaciones de colores. Yo he usado esta de aquí, ¿no? Entonces ya está seleccionada. La siguiente opción en Symbology aquí es el stretch. Voy a escoger mínimo y máximo de todas estas opciones. Escojo mínimo y máximo. Seguimos. Y voy a editar los valores de superiores e inferiores con esta opción acá, ¿no? Como hemos escogido mínimo y máximo, se crea aquí el high y el low. Lo vamos a reemplazar por 1 y 0. Aceptamos. Muy bien. Y tenemos acá ya nuestro resultado, ¿no? Entonces, como recuerdan, yo ya lo he guardado como Tesinereos H1, valores de máxima idoneidad 1 o de mínima idoneidad 0. Que se representa con los colores que he escogido, ¿no? Cuanto más rojo es el área, son zonas de mayor idoneidad, ¿no? O también le llaman unas zonas de mayor sensibilidad. Y los azules indican que es menor idoneidad. Esta es la vista a nivel de todo Perú y Ecuador. Este es ya de por sí es un resultado muy interesante. Como les dije al inicio, Tomasomys cinereus se conoce por el registro que es una especie que vive en los Andes. Pero este método me permite demostrar, ¿no?, que con sus variables ambientales es prácticamente muy improbable que se encuentre en ambientes de selva baja o en zonas de puna, a pesar de que es una especie andina, ¿no? ¿No? Y en ambientes de la costa, ¿no? Entonces, aquí ya este resultado me está sí confirmando que esta es una especie andina que preferentemente habita en las yungas, ¿no? Ahora, como el área de proyección, esta es mi área de proyección, todo Perú y Ecuador, ¿no? En resumen, he utilizado la información de mi área de calibración que estaba en esta zona del norte de Perú y sur de Ecuador para predecir en dónde más en Perú y Ecuador podría estar esta especie presente, ¿no? El área de proyección se puede afinar más, se puede hacer preguntas más concisas, más concretas, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, el área que me predice en el centro y sur de Perú, fácilmente yo podría decir que no, yo veo improbable que, por ejemplo, esté en las partes de Arequipa, ¿no? O en alguno de los bosques de la parte central. En el siguiente paso, lo que debería hacer es afinar el área de proyección
por ejemplo, buscando sistemas de clasificación ecológicos, por ejemplo, pues, podemos usar el de Morrone, ¿no? Y buscar un área de un shape de solo las yungas o un shape de solo la cordillera de ecosistemas de montañas, ¿no? Y predecir en qué otros sitios de las yungas podría estar presente, ¿no? De esa forma reduzco la predicción en otros lugares. Esta es la zona, un zoom de la zona de mayor interés donde la especie está, está presente. Esto incluye prácticamente el área de calibración, ¿no? Claro, acá pude haber agregado los puntos donde realmente ocurre, pero aquí me marcan muchas zonas de Lambayeque, de Cajamarca, de La Libertad, donde la especie, donde aún no se conoce, que, pero que podría estar presente. Y esto es importante porque una manera de probar este resultado es ir a estos lugares y encontrar y ver si la especie está realmente ahí, ¿no? Y según mi experiencia con la especie, este resultado me da ya un dato también interesante, ¿no? Que actualmente esta especie está solamente hacia el lado izquierdo del río Marañón. Esta línea gruesa que ven acá es el río Marañón. Y justamente el Maxen también me predice que va a estar en más lugares del río Marañón y no hacia el lado derecho, excepto en las cabeceras, ¿no? Entonces, hay muchas zonas donde se puede ir y demostrar si la especie está realmente presente o no. Después hice un intento de ver cuál sería las predicciones usando el último máximo glacial, ¿no? ¿No? Para esto, el método es básicamente el mismo. En vez de utilizar las capas de actuales que hemos usado al inicio, usamos las capas que se generan para el Holoceno o para el último máximo glacial. Pero ahí la rutina es prácticamente idéntica. Este es un mapa que me salió en el último máximo glacial usando un escenario que se llama CCSM. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que me predice cuál podría haber sido la distribución de esta de Thomasones cinereus hace 21.000 años, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me interesó es que me predice que está a ambos lados del Marañón, también hacia el lado derecho y con una bastante idoneidad, ¿no? Y incluso en zonas del lado occidental de Ecuador y de Colombia, ¿no? Esto es interesante porque me permite entender que si bien actualmente esta especie no logra dispersarse al cruzando estas barreras, es posible que hace 21.000 años, cuando las condiciones eran más húmedas y frías, esta dispersión sí pudo haber sido posible, ¿no? Muy bien, estamos ahora en esta fase, estoy ahora en esta fase de desarrollar más estas predicciones hacia el pasado. Hacia el futuro, biogeográficamente no me interesa mucho, más bien me interesa más ver cómo ha sido hacia el pasado, porque me permite, creo yo, me permite explicar, como le dije, estos problemas de dispersión de especie. Bueno, finalmente agradecer a mi tutor, a Lázaro Guevara, aquí presente, y todo el grupo del Departamento de
el mamífero de mastozoología del Instituto de Biología, ¿no? Fernando, Yolanda, Julieta, que por más de un mes me recibieron con mucho cariño. Y aquí estamos, una vista en la colección. Bien, muchas gracias. Eso es todo por ahora. Sin duda hay un montón de preguntas. Hay muchas cosas más que se tienen que se pueden haber desarrollado más, pero por el tema del tiempo, y aún así creo que ya hemos hecho más de hora y casi más de una hora. Al inicio puse mi correo por si tienen algún interés en desarrollar estos aspectos. Soy un especialista en Maxi, estoy en esta fase de explorar esta nueva herramienta. Hay mucha información en la internet, muchos tutoriales. Realmente esta técnica ha avanzado tremendamente y como le dije, mi interés es utilizarla para entender los patrones de distribución presentes y cómo pudo haber sido en el pasado. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. No sé, tal vez hay algunas preguntas. Si podemos intentar resolverlas. Profe, buen día. Soy Frank. Muchas gracias por la explicación. Profe, tenía una consulta. Con respecto a al valor que usted tomó para hacer el análisis de los componentes, de los 19 componentes que le dio el BioClimb, ¿de dónde salió o por qué usted el valor de 0.8 para decir que los que tienen de este punto hacia masa, hacia valores superiores tienen mayor relación? Por sentido común, ¿no? O sea, si tienen más de 80% de que están correlacionados, quiere decir que una variable está explicando el 80% de la información de la otra variable. Es una rule of thumb, tú puedes escoger 90%, ¿no? Pero escogimos el 80%, ¿no? Entonces, si escogemos variables correlacionadas, lo que estamos metiendo es más ruido. Entonces, por eso es mejor seleccionar variables que no estén correlacionadas. Ah, ok. Entonces es un mínimo valor, digamos. Sí. Como te digo, le llaman en inglés rule of thumb, ¿no? Como en otros análisis, ¿no? Por ejemplo, en Bootstrap tú también escoges un valor, en otros análisis. Pero obviamente es claro que si tiene más del 80% de correlación, hay mucha información repetida, ¿no es cierto? Ok. Profesor, buenos días. Muchas gracias. Habla Lady Ramos. Muchas gracias por la presentación. Este es un tema muy interesante. La verdad, a mí me llama mucho la atención. Y quisiera saber si por favor podría poner de nuevo su correo y en algún momento, no sé, si podría dar otra exposición, algo más orientado. Le explico que en mi caso, yo trabajo en un área natural protegida y siempre tomamos los datos meteorológicos, no como precipitación y temperatura. Y una de mis ideas ahí que tengo es justamente esa parte de la distribución de las vicuñas o otros animales que se encuentran dentro de la reserva, en este caso con pavaleras, ¿no? Y me gustaría poder trabajar por esa parte de la distribución, ¿no? Lo veo muy interesante. Sí, Lady, gracias. He puesto en el chat nuevamente mi correo. Ok, gracias. Puedes escribirme. Y claro, realmente es un método, no es nuevo el método de distribución. Hay otros algoritmos también, ¿no? Que usan, por ejemplo, ausencia, ¿no? Pero uno de los algoritmos más usados es Maxim y es la que estamos explorando, ¿no?
Ojalá que puedas seguir aumentando en el, en tu estudio. Bueno, si no hay alguien más, agradezco la presencia de todos ustedes y estaremos al tanto también de los trabajos que ustedes hayan hecho. Como les repito, hay mucha información disponible en la internet, realmente tutoriales y hasta cursos extensos. He seguido algunos de estos también. Y es prácticamente ya toda una especialidad. Bueno, muchas gracias y estamos cortando la, terminando ya la presentación. Muchas gracias, profesor. A ustedes, gracias. Hasta luego.